Hill. Ihr seid don't speed up. Okay. It's a tennis, but you are good player. I'll try. Yeah.
Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Krishna,
Krishna,
Hare 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 Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Rama, 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 R
I'm
Bienvenidos a todos a la fiesta de domingo en el Templo de Madrid. Vamos a leer Bhagavad Gita, capítulo 12, servicio devocional, verso número 9. Quien sea, quiere, puede repetir el sánscrito. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavad Gita, tal como es, capítulo 12, el servicio devocional, texto 9, traducción significado por su divina gracia de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Atachitam samadhatum Atachitam samadhatum Nasakshnoshi maistiram Nasakshnoshi maistiram Vyasa yogena tato Vyasa yogena tato Mami chaptum dananjaya Mami chaptum dananjaya Atachitam samadhatum Atachitam samadhatum Nasakshnoshi maistiram Abhyasa yogena tato Abhyasa yogena tato Amichaptum dhananjaya Amichaptum dhananjaya Adachitam samadhatum Adachitam samadhatum Nasaknosi maistiram Nasaknosi maistiram Vyasa yogena tato Vyasa yogena tato Manichaptum dhananjaya Manichaptum dhananjaya Atachitam madatatum Atachitam samadatum Na saknoshi majistiram Na saknoshi majistiram Avyasa yogena tato Avyasa yogena tato Manichaptum danyadana Manichaptum danyadana Atachitam samadatum Atachitam samadatum Na saknoshi majistiram Na saknoshi majistiram Abhyasa yogena tato Abhyasa yogena tato Amichaptum dhananjaya Amichaptum dhananjaya Atachitam samadhatum Atachitam samadhatum Nasanakshi maistiram Nasanakshi maistiram Abhyasa yogena tato Abhyasa yogena tato Amichaptum dhananjaya Amichaptum dhananjaya
Atasitan samadatum. Atasitan samadatum. Nasa nosi majisitam. Nasa nosi majisitam. Abhyasa yoganatatum. Abhyasa yoganatatum. Mat itchatum dajan jat. Atachitan samadatun. Atachitan samadatun. Nasak nosi majisiram. Nasak nosi majisiram. Abhyasa yoganatato. Abhyasa yoganatato. Mani jaktun dananjaya. Mani jaktun dananjaya. Ata. Ata. Si por lo tanto. Si por lo tanto. Chittam. Mente. Samadatum. Samadatum. Fijar. Fijar. Na. Na. No. No. Shakshnushi. Shakshnushi. Eres capaz. Eres capaz. Mai. Mai. En mí. En mí. Estiram. Estiram. Firmemente. Firmemente. Vyasa yogena. Vyasa yogena. Por medio de la práctica del servicio devocional. Por medio de la práctica del servicio devocional. Tataha. Entonces, entonces, mam, a mí, ichcha, ichcha, deseo, deseo, aptum, aptum, obtener, obtener, dananjaya, dananjaya, oh Arjuna, conquistador de riquezas, conquistador de riquezas. Este verso es la continuación del anterior, el cual dice: tan solo fija la mente en mí, la suprema personalidad de Dios, que ocupa toda tu inteligencia en mí. Así siempre vivirás conmigo sin ninguna duda. Y ahora Krishna dice en este verso: mi querido Arjuna, oh conquistador de riquezas, por favor apaga todos los móviles. Oh, mi querido Arjuna, oh conquistador de riquezas, si no puedes fijar la mente en mí sin desviación, entonces sigue los principios regulativos del Bhakti Yoga. De ese modo, cultiva el deseo de llegar a mí. Significado de Srila Prabhupada. En este verso se señalan dos tipos diferentes de Bhakti Yoga. El primero se aplica a aquel en quien verdaderamente se ha desarrollado un apego por Krishna, la suprema personalidad de Dios, mediante el amor trascendental. Y el otro es para aquel en quien no se ha desarrollado un apego por la persona suprema mediante ese amor. Para esta segunda clase de personas se han prescrito diferentes reglas y regulaciones que uno puede seguir para ser al final elevado a la etapa del apego a Krishna. El Bhakti Yoga es la purificación de los sentidos. En los actuales momentos, en la existencia material, los sentidos siempre están impuros, pues están dedicados a su propia complacencia. Pero por medio de la práctica del Bhakti Yoga, esos sentidos se pueden purificar. Y en el estado purificado, se ponen en contacto directo con el Señor Supremo. En esta existencia material, puede que yo me dedique a prestarle algún servicio a algún amo. Pero de hecho, yo no sirvo a mi amo con amor. Yo tan solo lo sirvo para obtener un poco de dinero. Y el amo tampoco siente amor. Él recibe mi servicio y me paga. Así que no se trata de amor en absoluto, pero para la vida espiritual uno debe elevarse a la etapa pura del amor. Esa etapa del amor se puede alcanzar por medio de la práctica del servicio devocional que se realiza con los sentidos actuales. Ese amor de Dios se encuentra ahora en un estado latente en el corazón de todos, y ahí el amor de Dios se manifiesta de diferentes maneras, pero está contaminado por la asociación con lo material. Ahora, la asociación con lo material tiene que ser purificada, y ese amor natural latente que se tiene por Krishna tiene que ser redimido. En eso consiste todo el proceso. Para practicar los principios regulativos del Bhakti Yoga, se deben seguir ciertos principios bajo la guía de un maestro espiritual experto. Uno debe levantarse temprano por la mañana, bañarse, entrar en el templo, ofrecer oraciones y cantar Hare Krishna. Luego se deben recoger flores para ofrecérsela a la deidad, preparar comida para ofrecérsela a la deidad, comer, pasar, etc. Hay diversas reglas y regulaciones que uno debe seguir. Se debe oír constantemente la exposición de Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam de labios de devotos puros.
Esta práctica lo ayudará a uno a elevarse al nivel de al amor por Dios, y entonces se estará seguro de su progreso hacia el reino espiritual de Dios. Esa práctica del Bhakti Yoga, bajo las reglas y regulaciones y con la dirección de un maestro espiritual, es seguro que lo llevará a uno a la etapa del amor por Dios. Atachitam samadhatum na shakshno shima istiram abhyasa yogena tato mam ichchattum dhananjaya. Mi querido Arjuna, o conquistador de riqueza, si no puedes fijar la mente en mí sin desviación, entonces sigue los principios regulativos del Bhakti Yoga. De ese modo, cultiva el deseo de llegar a mí. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Vinitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Bhagavad Gita es muy práctico. Krishna, en 700 versos, le explica a Arjuna qué hay que hacer para llegar a la perfección de la vida. Y la perfección es, hay dos reglas que se describen, Smartavyak Satatam Vishnu, siempre recordar a Krishna, y Vismatam Nata Chita, nunca olvidarlo. Y se dice, todos los vidis, todas las reglas, regulaciones que hay, son kinkaras, son sirvientes, asistentes a esas dos reglas. Entonces aquí Krishna da varias veces esa conclusión, tan solo fija la mente en mí. Eso es lo que dice también Manmanabhavamadbhakto, piensa en mí. O en el capítulo octavo anteriormente dijo que si tú te recuerdas de mí cuando dejas el cuerpo, con seguridad vendrás a mí. O sea, eso es conciencia de Krishna, toda la organización que Srila Prabhupada fundó. Tiene ese término, la asociación para la conciencia de Krishna. La idea es volver a ser consciente de Krishna. Y no solamente de vez en cuando, una vez a la semana, ir a misa, o sea, al ático. Y entonces, eso suele ser como, ¿no?, la vida de algunas personas, algunas a lo mejor una vez al año, cuando viene Navidad. Pues nos acercamos a la iglesia para pensar un poco en Dios. Quizás. No, en realidad 24 horas. Eso es lo ideal. Y como Krishna dice, si no puedes hacer eso, ¿y quién puede hacerlo? No es tan fácil. Eso es la perfección de la vida. Fija la mente en mí siempre. No olvides, me olvides nunca. Como eso nos resulta muy difícil a la mayoría, casi a todos, sin excepción en este mundo material. Entonces, ¿cuál es el siguiente nivel? Bajamos un eslabón. Sigue los principios regulativos del Bhakti. Todos esos principios, en otro significado, si la Prabhupada dice, es como una oferta. Los sabios, los grandes devotos, los acharyas, los maestros espirituales, han diseñado, en realidad, base a las enseñanzas del Señor mismo. Sri Chaitanya Mahaprabhu enseñó a Rupa Goswami, a Sanatana Goswami, cómo explicar el sistema del Bhakti Yoga a nosotros. Y entonces esos grandes devotos y otros también con su propia experiencia han diseñado un sistema, y a veces se adapta a las circunstancias, como para nosotros también. Si la Prabhupada lo ha adaptado de tal manera que es posible seguirlo. Por ejemplo, cantar el Mahamantra de una manera fija, una cantidad fija cada día. Si no hacemos eso, si lo dejamos a nuestra inspiración, porque hay gente que no se siente tan cómoda a seguir reglas, y dice, no, yo lo hago cuando me siento. Eso tiene una pequeña desventaja, que difícilmente nos sentimos inspirados. Entonces, ¿cuándo vamos a cantar? Casi nunca. Lo cual implica que la mente no se va a purificar y no se puede fijar en Krishna. Entonces, los principios regulativos, para regular, esto viene
como he dicho, una oferta, no es ninguna imposición, nadie tiene que hacerlo, es voluntario. Es como seguir un tratamiento médico. Pero si uno reconoce que estoy enfermo y quiero curarme, pues voluntariamente acepta lo que el médico recomienda. En realidad es una recomendación. Nadie puede, ni el mejor médico puede obligarnos a seguir un tratamiento. Entonces los sabios, los devotos igual, nos ofrecen. Si tú quieres curarte de la enfermedad material, del olvido completo de Krishna, con la consecuencia de estar bajo la influencia de Maya, con todo lo que conlleva, solamente un poco de nacimiento, muerte, vejez y enfermedad, repetitivamente, no solamente una vez en esta vida, sino en la siguiente también, en la próxima y próxima y próxima, y en el pasado también. Si tú quieres salir de esto, pues hay un método. Y el método es eso, los principios regulativos del Bhakti Yoga. Y para nosotros en realidad es muy simple. Hay cinco principales, que es cantar el Mahamantra de un modo regular, y para los que son serios y quieren salir de ese enredo en el mundo material, la recomendación es 16 vueltas, que son 2 horas y media más o menos cada día. De los 24 que tenemos, podemos dedicarlos 10 y medio, es poco, es una décima parte prácticamente. Y luego seguir algunas cosas que no son favorables, como por ejemplo comer alimentos que no se pueden ofrecer a Krishna. El devoto intenta siempre comer prasada, debe ser muy cauteloso de no solamente comer cualquier cosa. Y prasada significa es alimento ofrecido y devuelto. Por eso prasada significa misericordia. Krishna puso misericordia, no se lo queda todo y deja el plato vacío, como nosotros lo haríamos, sino lo come y lo deja. Y no solamente lo deja, está añadido algo. Es su saliva trascendental, que cuando lo comemos, pues nos purificamos. Luego evitar sustancias que perturban el sistema del cuerpo burdo y sutil, cualquier cosa de tipo de droga, etc. El sexo ilícito y los juegos de azar. 5 cosas, muy fácil. Luego hay detalles que se derivan de esos 5. Pero siguiendo a estos 5, con seriedad en esta vida es posible llegar a la perfección. Especialmente cantando el Mahamantra de una manera regular, los detalles son evitar ofensas. Solamente cantar por cantar está bien, pero si no intentamos a conciencia evitar 10 ofensas, entonces el tratamiento, el método no tendrá su efecto. ¿Y el efecto cuál es? Queremos revivir, aquí Prabhupada usa esa palabra, ese amor natural latente que está en el corazón de toda entidad viviente, no solamente en el corazón nuestro, de los humanos, también en el corazón de una mosca, o de un árbol, de un pajarito que anda, vuela por ahí, o un gusano que está en la tierra. Todas son almas espirituales dentro de un cuerpo material, pero en su corazón, en el corazón del alma, hay prema, hay amor por Krishna. Nitya Seda Krishna Prema Sarya Kavonoi Shravanari Shure Chete Kurove Udoi. Chaitanya Mahaprabhu explica a Sanatana Goswami que Nitya Seda, Nitya es eternamente y Seda, Siddhi es lo que es perfecto. El amor Krishna Prema está en el corazón en el estado perfecto y eternamente. Solamente está cubierto. Es como cuando hay sol y hay nubes o niebla, pues aunque no cubren el sol, pero para nuestra visión está cubierto. No lo vemos. Estos días a veces hubo un cielo despejado como hoy, sí, un cielo gris. El sol nosotros no lo vemos. Nuestro corazón está un poco en ese estado. Hay muchas nubes, hay mucha niebla. Y ese sol brillante de Krishna no es visible a nuestros ojos, pero está allí.
Y ahora, ¿cuál el punto es cómo podemos apartar las nubes y disipar la niebla? Pues eso se hace con esos principios regulativos del Bhakti Yoga. Shravanadi Shudechite. Shravanadi significa Shravana. Escuchar lo que estamos haciendo ahora, oír. O directamente de Bhagavad Gita, las palabras de Krishna o su santo nombre cuando cantamos, o de alguna otra manera tener contacto con la esfera espiritual, principalmente a través del santo nombre. Entonces, si eso ocurre, Shravana Adi, y hablamos de Krishna, recordamos de Krishna, servimos a Krishna de modo práctico, ¿qué pasa? Shuddha Chitta. El corazón, la mente se purifica. Y ese amor latente va despertándose, o sea, las nubes y la niebla se van, y vamos a poco a poco experimentar directamente esos sentimientos de amor por Krishna, que son naturales para el alma. O sea, todo el proceso, Prabhupada lo pone aquí, en eso consiste todo el proceso. No hay otra cosa. En realidad es un proceso de purificación. Debemos entender, pero por naturaleza, somos almas puras, almas espirituales. No tenemos nada que ver con este mundo material, con el cuerpo que tenemos, pero por una u otra razón nos identificamos, hemos caído en el olvido, en la ignorancia, y pensamos que somos algo que no somos. El primer concepto erróneo, cada uno piensa que es hombre o mujer. Y no somos. Somos almas espirituales. Los que tienen cuerpo de mujer han tenido un cuerpo de hombre, y los hombres que creen que son tan valientes y tan superiores en muchos aspectos han sido muchas veces mujeres yendo detrás de un hombre. Eso es la situación. O sea, nos identificamos tanto que pensamos, esto soy yo. Miramos al espejo, o miramos nuestro pasaporte, carnet de identidad. Eso es nuestra identidad. La cara, especialmente, es la identidad. Eso soy yo. Cuando la cara no está, problemas. No sé. Especialmente cuando la vejez quita la cara. La cara bonita que hemos tenido hace toda la vida. Me he mirado un poco a ver, hay algunos que ¿no? estamos así, para abajo. Hace 40 años, cara bonita, ¿eh? ¿Cuántas chicas estaban mirándole? Bueno, suficiente. Ahora ya, difícil, ¿eh? Encontrar alguna, ¿eh? Tú también, ¿eh? Difícil, ¿eh? Ya no hay. Pero no, nos identificamos, ese es el problema. Estamos muy convencidos, he pedido que se apague, pero no es posible, creo. Es tan importante tenerlo, porque es tan importante que alguien me llame. En fin, eso, nos identificamos tanto que en el momento de la muerte, eso es el problema principal. El futuro está determinado por la conciencia. Y si la conciencia está todavía absorta en ese concepto que yo soy hombre, mujer, alto, bajo, gordo, algunos flacos, etcétera, etcétera. Entonces ahí vamos en el futuro, o sea, otro cuerpo, ya sea mejor o peor, eso tampoco tenemos un control. Puede que sea mejor en el sentido material, aunque todos los cuerpos tienen esos cuatro problemas principales que van a, después de nacer, van a envejecer, van a enfermarse de vez en cuando y finalmente van a morir. Eso nadie se escapa. Pero si la conciencia no se purifica, entonces eso va a ser destino próximo. Otro cuerpo como este que tenemos, parecido, quizás si tenemos suerte, y si no, si hemos actuado de una mala manera, en más ignorancia, rompiendo, infraccionando las leyes de la naturaleza, matando aquí para allá para comer algo, el futuro es oscuro. No sabemos a dónde podemos llegar. Algunos terminarán en cuerpo de un perro o gato o cocodrilo.
si te gustan mucho los peces, pues algún animal que come todo el día peces, algún delfín o pingüino o algo así. Si nos gusta la carne fresca con mucha sangre, pues cuerpo de tigre es muy adecuado para saborear eso. Total, que hay muchos diferentes cuerpos según la conciencia. Entonces la idea es todo el proceso del Bhakti Yoga. ¿Cuál es el punto? Purificación, para que la mente se pueda fijar en Krishna y cuando llegue ese momento de abandonar el cuerpo presente, pues no estar absorto en este mundo y volver a nacer en un cuerpo material, sino adquirir un cuerpo espiritual donde podemos experimentar o vivir ese amor puro por Krishna. ¿Cuál es la meta de la vida? Prema Pumarta Maha. En Chinchetanya Mahaprabhu dice que la verdadera meta de la vida es desarrollar, revivir ese amor puro por Krishna. Todo el mundo busca el amor, ¿quién no? Y a veces pensamos que lo encontramos. Normalmente es muy dudoso. Muchas veces no dura mucho. Durante unos meses, unos años, y de repente incluso puede cambiar ese amor en odio. Los crímenes pasionales vienen del amor, del supuesto amor. Si hay suerte, quizás encontramos el alma gemela. Y podemos estar toda la vida juntos, y algunos se sienten tan bien que ya tienen el deseo y el plan de estar juntos en una vida futura. No es nada, eso hay, ¿no? Y a lo mejor ofrecen oraciones para que podamos volver a nacer de nuevo. Intercambiamos el papel. Tú ahora que eres mi esposo, tú vas a ser mi esposa y yo voy a ser tu esposo. Y yo soy la esposa. Y a ver cómo es en el otro lado del... ¿no? Porque... O sea, esas cosas pueden... Muy raro, rara vez eso se encuentra. De todos modos, incluso si encontramos ese tipo de amor, que puede durar 50 años, podemos celebrar la boda de oro, es... O ya es diamante. ¿Diamante cuánto es? ¿60? ¿75? ¿75? O sea, si nos casamos a los 15 y tenemos 90, podemos llegar a celebrar la boda del diamante. No sé si hay más allá algo, porque difícilmente podemos vivir tanto. Pero hay una pareja ahora mismo en Estados Unidos. Él tiene 102, ella tiene 90 y algo. Están juntos desde más de 70 años. O sea, llegarán quizás pronto a la boda de diamante. La desventaja es como están muy unidos, no podemos imaginar vivir con una persona 70 años juntos. Uno solo ya sabe lo que piensa, solamente mirarla. Pero uno, o sea, ¿dónde está la mente? No está fijada en Krishna, desde luego. Está fijada en la otra persona. Entonces, el hombre que está tan fijada en su mujer va a adquirir un cuerpo de mujer. Y la mujer que es tan absorta en ese fabuloso marido, pues sí, tendrá un cuerpo de hombre. Y probablemente se encontrarán de nuevo y se pueden casar de nuevo. Tener otros 70 años juntos. Ya son 140. Ya es una boda de una perla o qué sé yo. El problema es que incluso esas relaciones no durarán. Hay un momento donde hay que aceptar la separación. En el caso de estos ancianos, si no se mueren juntos, que también puede ser por el destino, de repente dice, mira, cógeme por la mano y ahora vamos a dejar el cuerpo. Probablemente uno de los dos se va primero. Y cuando pasa eso, suele pasar que la otra persona
no quiere vivir mucho más y se muere dentro del mismo año, normalmente algún tiempo después. O sea, y es posible que se encuentren en un nuevo, pero también es posible que no. Entonces, este amor que hemos buscado, que hemos encontrado, que ha durado 70 años, en un caso aislado, entre millones y millones y millones de matrimonios, no ha durado, se ha roto. O sea, es cualquier amor, cualquier relación que podemos encontrar en este mundo está destinado a fracaso, tarde o temprano, aunque dure 70 años. Entonces, el amor por Krishna es otra cosa, eso es eternitya siddha, es eterna. Krishna no se muere, el alma tampoco se muere. Entonces, cuando hay una relación de alma a alma suprema, de nosotros, con Krishna, esa relación es eterna. Y está allí siempre, pero cuando se olvida, es como si no existiera. Cuando olvidamos, estamos en el olvido. Aunque la cosa existe, pero si olvidamos, pues es como si no existiera. Por suerte, la misericordia de Krishna, el alma es eterna, Krishna es eterno y la relación es eterna. Solamente se puede olvidar y por un tiempo. O sea, si ahora tenemos esa oportunidad, siguiendo ese proceso del Bhakti Yoga, podremos revivir ese amor por Krishna una vez que está establecido firmemente en el corazón, ya no se olvida. A partir de ahí es como eternamente tener un amor verdadero. Y naturalmente, ¿por qué buscamos el amor? Porque produce felicidad. Solamente podemos ser felices cuando amamos y nos sentimos amados. Una persona que no tiene nadie es prácticamente la peor situación. Uno está solo, sola, no quiere. ¿Qué pasa normalmente con esas personas? Pues tendrán algún animal de compañía, o varios. Hay una actriz famosa que en su momento era muy deseada por todos los hombres del planeta, y por las circunstancias de la vida, pues se amargó con las relaciones que ha tenido y prácticamente no quiere saber nada de los humanos. Y a cambio, vive sola y tiene más de una docena de gatos. Esos son sus seres queridos, cada uno tiene su nombre, cada uno tiene una relación, cuando habla, responde como pueda, por lo menos la mira, o a lo mejor hacen algo, ven aquí, miren. Estamos buscando alguna relación y porque solo, uno no se siente feliz. La soledad es prácticamente lo peor que las personas pueden encontrar, a menos que una persona tiene su relación con Krishna. Los yogis que se retiran a las cuevas o al bosque, a la jungla, aparentemente sí están solos, pero no están solos. Están en conexión con la superalma. Entonces, ahí está la verdadera relación de amor, en el corazón, de alma a alma. Y cuando se deja el cuerpo, ¿cuál es el futuro? Pues un cuerpo espiritual, no es que vamos a estar sin nada, flotando en el aire. El alma tiene un cuerpo espiritual y Krishna tiene un cuerpo espiritual. Y la relación va a ser así, eternamente, de persona a persona. Y de eso va a ser la verdadera felicidad. Pues estamos intentando llegar a eso. Las descripciones que tenemos en las escrituras especialmente son también para eso. Srimad Bhagavatam en particular nos habla de las relaciones que tienen los devotos con Krishna, especialmente en el 10º canto, que aquí lo tenemos como el libro de Krishna. Srila Prabhupada muy al principio lo tradujo, lo resumió para eso, para que todos los devotos tengan esa información y pueden escuchar acerca de cómo los devotos se relacionan con Krishna, qué actividades hay y cómo disfrutan en esa relación. Pues eso es lo que queremos llegar algún día, entrar en el círculo
de los amigos, de las amigas, de los parientes, de los descendientes de Krishna y participar en esos pasatiempos de amor. Nos quedan 4 minutos, si hay alguna duda o algún comentario de los sabios. Sí. Para desarrollar las actitudes, digamos, correctas, para ser conseguir la conciencia de Krishna, ha dicho que necesita tener una autodisciplina. Sí. Pero se necesita algo más de solo esto, o, por ejemplo, para conseguir algo en el mundo material necesitamos motivaciones. En el mundo material. Sí. Necesitamos motivaciones. Motivación, sí. Sí. Pero en el mundo espiritual, para conseguir las cosas espirituales, las motivaciones no son tan evidentes como el mundo material. Depende. Entonces, aquí también deberíamos tener motivaciones, la motivación de salir de este mundo. Sí, sí. Y por esto yo digo, por si por ejemplo, si podemos tener inspiración, que la inspiración nos da Dios, ¿no? Sí, sí, pues entonces, si podemos tener inspiración, sería como una motivación para seguir en el desarrollo espiritual. Sí, la inspiración sí viene de Krishna finalmente, pero también podemos decir a la manera o a la medida que se purifica el corazón. Esa inspiración se va a manifestar, porque el verso que he citado dice eso: Nitya Siddha Krishna Prema, o sea, amor por Krishna. Está dentro del corazón. Cuando se va purificando, pues sale como el sol que por la mañana se va levantando y vamos de poco a poco vamos a verlo y al final brilla en el cielo, ¿verdad? O sea, cuando ya empieza un poco de luz, o sea, primero está la noche. Noche significa ninguna inspiración. Estamos en la oscuridad, en la ignorancia, muchas veces llenos de miedo cuando no hay ninguna luz. Oscuridad significa, a ver, ¿dónde estoy? A cualquier paso que hago, a ver qué me encuentro. En el momento que hay un poco de luz, el alba viene por la mañana, ya se van a ver las cosas, ya es un alivio. Entonces, en el proceso del Bhakti Yoga, que aquí se menciona, eso pasa lo mismo. Nosotros estamos en la oscuridad de la ignorancia. Cuando nos encontramos con los devotos, y escuchamos acerca de Krishna, ya puede, si uno es afortunado, ya ver algo, un vislumbre, algo de luz, y se siente inspirado, un alivio, porque por fin veo, como se dice, la luz al final del túnel. Estoy en un túnel todo oscuro y de repente hay algo, porque especialmente cuando se oye el santo nombre. Quizás por primera vez en la vida, uno escucha el nombre de Krishna, o uno ve una imagen de Krishna, o uno recibe algún alimento ofrecido por Sara. Ya esto es como nos inspira, nos ilumina. Y ahora si hacemos algo positivo, o sea, tomamos, no solamente recibimos, sino hacemos algo, empezamos a cantar, dejamos malos hábitos, etc., automáticamente con la purificación nos vamos a sentir más y más inspirados. Susukam Kartam Avyayam, Krishna dice en Bhagavad Gita en un capítulo anterior, ese proceso se lleva a cabo con alegría, porque es cuando uno se purifica, eso es como un resultado secundario, simultáneo. O sea, muchas cosas pasan simultáneamente, nos sentimos aliviados, nos sentimos inspirados, sentimos cierta felicidad espiritual, y al final, cuando la purificación se va manifestando más y más, llega el momento de éxtasis. O sea, eso son todas esas cosas que están descritas. El proceso es así, es científico. Es algo que va a pasar a todo el mundo, porque el alma por naturaleza tiene todas esas cualidades. Entonces, cuando hay suficiente purificación, también se manifiestan síntomas de éxtasis. Por ejemplo, cuando cantamos y nos gusta todo y empezamos a bailar, eso es anuraga, eso es un síntoma
anubhava un sintoma de éxtasis, bailar, cantar, sonreír, sentirse feliz. Ahora, cuando no seguimos el proceso continuamente, eso va y viene. Nos sentimos muy bien mientras estemos aquí, cuando salimos fuera a la calle y nos relacionamos con otras personas que no quieren saber nada de Krishna, nos viene como la ola encima y tengo la tendencia a olvidar de nuevo. Pero si uno sigue esos principios regulativos del Bhakti Yoga con constancia, toda esa purificación se va manifestando más y más, y entonces esa inspiración se va a sentir como continuamente, cada día, no solamente de vez en cuando. Pero el punto de inicio, ¿cuál es la inspiración? El punto de inicio es contacto con devoto, con Krishna. Sarusanga. Sarusanga, sarusanga, sarva, shastra, todas las escrituras dicen, está con devotos, con sarus, con devotos, con bhaktas, sarva siddhi, toda la perfección viene de ahí. Por eso uno solo, aislado, muy difícil. Pero cuando estamos con devotos, entonces todo se vuelve más fácil. ¿Y será solo el devoto de conciencia de Krishna o puede ser también otro? Devoto significa un devoto que es consciente de Krishna, de Dios. Llamamos, podemos llamar. Pero que de la otra religión puede ser. Sí, pero Krishna, o sea, Dios es Dios. Depende, el nombre puede ser diferente. Puede ser Rama, puede ser Yoga, puede ser Ala. Es el mismo, la misma persona. Pero la relación es más cercana o más alejada. Pues Krishna es el nombre principal y la persona suprema, la persona original. Otros pueden ser expansiones y otros aspectos, pero es la misma persona, solamente hay dioses uno, no hay dos dioses. Entonces vamos a terminar aquí para cantar un poco más, ofrecer Artic y luego pasada. Si alguien quiere saber más, pues tenemos los libros de Srila Prabhupada, están aquí, hay devotos que lo tienen, Bhagavad Gita está presente. Y programas hay cada día, a partir de las 5 de la mañana. Y por la tarde hay clase, ¿a qué hora? A las 7. A las 7 de la tarde, o sea, algunos ya han terminado este trabajo. Bien, inténtalo de nuevo. Pues aquí estamos. Si alguien se interesa más, puede comunicarse con los devotos que hay y recibirá toda la información necesaria. Y la práctica de cantar lo podemos empezar cuando queramos, en cualquier momento, sin ningún, ¿cómo se dice?, requisito especial, ninguna condición. Bajo la ducha, por mañana, por la mañana. Canta un poco Hare Krishna, nadie te oye, el agua se oye y tú, Hare Krishna. Y luego, si lo haces cada día, ya verás que hay un cambio en tu existencia. Hare Krishna, muchas gracias. Hare Krishna.